Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarles. Vamos al análisis semanal, edición especial de la entrevista Hablemos Claro. Hay varios temas, pero principalmente seguiremos un poquito siguiendo el hilo conductor de lo que está aconteciendo ya previo, sí, porque último día del mes de enero 2018. ¿Cómo vuela el tiempo, la verdad? Entramos a febrero y es importante destacar que los tiempos se van a ir acortando. La cuaresma empieza el 14 de febrero, el día de San Valentín, como se conoce comercialmente esto, ¿verdad? Por el consumo. Ese día comienza la cuaresma, entonces se va a adelantar hasta la Semana Santa, la vacación. O sea, la Semana Santa está programada, fíjese usted, para que vaya haciendo cuota y se alegre, para que vaya haciendo calendario y se alegre, la última semana de marzo. Es la última semana de marzo, la Semana Santa. Así que, bueno, ya casi de vacaciones de Semana Santa. Un mes nada más, quizás, y medio. Bueno, vean, qué importante decir que hay colas, grandísimas colas, de gente que ha llegado a decir que no quiere estar en las mesas receptoras de voto. Bueno, ayer hasta una señora recogía el testimonio, los diferentes medios de comunicación, que llevó a su hijo que tiene problemas de mentales, ¿verdad? Una persona con problemas psiquiátricos. Y la señora dijo, aquí lo traigo para que vean que él no puede estar en una mesa. Bueno, hasta un viceministro de defensa, pues, ha aparecido, pero a ese sí lo exoneraron. Inmediata mismo, ¿verdad? Le lo exoneraron. Pero a los demás, pues, ahí está que están haciendo cola porque unos no saben leer, otros no saben escribir, otros ni leer ni escribir. Y es una cantidad de gente bien importante. Entonces, ¿qué es lo que falló? Falló el filtro de cogitación de quienes iban a ir a las mesas receptoras de voto. Pero de todas maneras también, en medio de esto está el hecho de que la gente no quiere ir a participar, no está animada, no quieren. Prefieren, no sé, irse a la playa, otra cosa. Pero no quieren participar en el proceso, ¿no? Algo así como, algo antidemocrático se le pudiera decir. Apátridas, le dicen a otros, ¿verdad? Pero bueno, con eso, el tema de hoy, de fondo, que vamos a tocar. Y por supuesto, no podemos dejar de lado también otras temáticas, porque digo, en el espectro ya de la contienda electoral per se, comienza el 4 de marzo la campaña política autorizada ya para los consejos municipales. San Salvador, con Ernesto Mason y Jacqueline. Bueno, Jacqueline ya está no pidiendo el voto, pero sí con una campaña que ya viene ella, dice. Y bueno, las otras cabeceras importantes, ¿verdad? Santa Ana, San Miguel. Ayer la encuesta que ustedes vieron del oriente del país, que pues hay una lucha reñida, más bien gana, parece ser que en San Miguel es gananciosa, según la encuesta de LPG Datos, está muy posicionado, Gran Alianza por la Unidad Nacional, posibilidad de meter uno, hasta dos diputados, y bueno, posiblemente a nivel de popularidad, Will Salgado está como unos puntitos arriba de Miguel Pereira, sin embargo, por el margen de error, pues digamos que tan tarde. Todo el tema electoral esta mañana en el análisis semanal sobre el Estado de la Nación, por favor le pido que me acompañe porque usted me conoce, yo soy Josué Nathan Báquez, en miércoles 31 de enero del año 2018, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Muy bien. Qué gusto me da saludarte, Juan Ramón. Señor Marvin Aguilar. ¿Qué tal? Nos preguntamos con Juan Ramón si esa persona que tenía problemas psiquiátricos, dirigente de cuál partido es. No. Buenos días. No, hombre, no es dirigente. Voy a estar como Paul Steiner, el presidente de Democracia Limpia. Subió un tuit diciendo que iba. Bueno, ya lo vamos a ver, fíjate, porque es de las cosas que han ocurrido en las últimas horas, pero le fue como en feria a Paul, a muchas críticas y cuestionamiento por un comentario que, pues, para algunos estaba fuera de lugar, ¿verdad? Es decir, comparando a la persona esta que tenía problemas mentales y psiquiátricos, no mentales, ¿verdad? Con que iba a ir a ser pareja con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. O sea,
de alguna manera, mira, a veces los funcionarios no te caen bien, pero digo yo que debe de existir siempre la mesura, el respeto, ¿verdad? Porque no podemos andar por ahí respetando a mundo rey mundo, o sea, por eso hay reglas, ¿verdad? O sea, ¿no te parece? Sí, no, claro. Ahora tú estás diciendo que con quién, vea, pero no estás diciendo nombres, vea. No, aquel sí se le fue a la yugular al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Señor Jorge Tobar, bienvenido. Gracias, José. Un saludo a la teleaudiencia. Bueno, ¿tenemos lo último o no lo tenemos? Estamos con un pequeño problemita ahí para presentar la información que ha acontecido. Quiero decirles que hay una escena en este momento de sangre, de violencia, criminalidad. Kilómetro 27, carretera que Cazaltepec conduce a Juan Opico, pero lo preocupante de esto es que una persona desmembrada, descuartizada, la persona ahí, por se le puede llamar de esta manera, ¿verdad? Y están procesando las autoridades en este momento esa. Hay otras cosas que les vamos a presentar ahorita en el lugar. Bueno, ese accidente de tránsito que están viendo ustedes en pantalla ocurrió en Santa Ana, kilómetro 26, lugar conocido como, ese lugar conocido como Las Ánimas. Resultaron dos personas lesionadas. Una señorita de nombre Marisol Brenda Ramos, de 20 años, y un caballero de nombre Ariel Sandoval, de 20 años. Y ustedes vean ahí que este andaba súper, no a pichinga, súper a pichinga. 544 grados de alcohol en sangre. Criatura de Dios, ¿y qué habías tomado? O sea, en realidad, con esa cantidad de grados de alcohol en sangre, sabes que yo creo que se tomó unas dos cajas de cerveza, es un gratis. Pero mira cómo camina así como de lado, como que el chasis lo tiene pando. Pues aquí tal vez. No, pero ahí ya le. Es que mira, de dos cachimbazos te pasa hasta la borrachera, hombre. Música que no es posible. Bueno, la cosa es que lo detuvieron, conducción peligrosa, y este va a ir a pasar seguramente el fin de semana en la Chironda. Ajá, y le va haciendo señales de mira ahí, no, al policía señales de la mara, mira. Ah, no, sacándole el dedo, va ahí, vea. Sí, pues sí, ya le hubieran puesto las heladas a ese, hombre. Sí, mira, allá le va sacando el dedo. A la prensa, mandas a la policía. Para que lo entienda la gente, cabrón. Un macanazo. Vamos al operativo, por favor. Bueno, estas otras imágenes que les presentamos ocurrieron en las últimas horas también. Es un operativo que desarrolló la Delegación Norte de la Policía Nacional Civil en Las Moritas de Lourdes, Colón, con el objetivo de desarticular una banda de extorsionistas de la Mara Salvatrucha, de la cual se les emitieron 27 o 29 órdenes de captura, producción, haciéndose efectivas 17 órdenes giradas por la Fiscalía de Santa Tecla. Es el primer operativo del año denominado Lourdes Seguro. Y ustedes ven ahí, realmente sí, en Lourdes hay algunas colonias en las que no se puede entrar. Y si entras ahí bajo tu propio riesgo. Y las Moritas, en Las Moritas, mucha gente que... Exacto. Migrado, pero para otro lado. Bueno, mira los jóvenes que se fueron de Soyapango y Ilopango hacia de Altavista a Lourdes. Y ahí en Lourdes los asesinaron. Los de la Fundación Forever. Sí, bueno, operativo de las últimas horas. Eso es lo que quería presentarles y recalcar que hay una escena que se está procesando en estos momentos en el kilómetro 27 de la carretera que es Altepeque con 12 a San Juan Opí. Y es una escena bien macabra. Esa es la palabra, correctamente. Gracias. Bye.
empecemos por la encuesta, pues. La encuesta de LPG de datos. Te veo contento. No, yo. ¿Y por qué? Yo... Te veo contento. No, hombre. No, mira, esta misma encuesta, Marvin, Ramón, Jorge, se va a desarrollar, parece ser que en las tres cabeceras departamentales. San Salvador, Santa Ana, pero ayer le tocó el turno a San Miguel, la divulgan y ya vienen las otras encuestas también que van a ser reveladas. Pero bueno, parece ser que en el caso de San Miguel la lucha está clara, es entre Gana y el FMLN, ¿no te parece, Mario? Sí, no, claro, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿Te acuerdas una encuesta que analizamos aquí hace algunos días? Daba un resultado. Hoy que ya la campaña está calentando, da otro resultado. Y lo hemos dicho, o sea, fíjate que yo cuando he hablado con los dos candidatos más importantes, con Will Salgado y Miguel Pereira, les he dicho que quien gane en San Miguel va a ganar por mínima diferencia y nadie va a taleguiar a nadie. Y es lo que está revelando la encuesta de la LPG Datos ayer. Entonces es interesante porque ¿qué es lo que puede inclinar a favor de alguien? El resultado al final será la propuesta electoral, el programa municipal de gobierno que ambos hagan público una vez que empiece la campaña el 4 de febrero. Porque, la ventaja que tiene el actual alcalde Miguel Pereira es que ha habido una inversión bastante importante del gobierno en el municipio. La mejora, si tú quieres, de la avenida Roosevelt, la construcción del hospital del Seguro Social que se está haciendo, la inversión en el Estadio Barraza, las mejoras al Estadio Charlé. Entonces, la funeraria municipal, una mejora que se le hizo a la cancha Álvarez, que más allá de si eso está bueno, está malo, si fue una inversión, apropiada para la ciudad, o que la ciudad la necesitaba, a la gente en San Miguel, por la ley de reciprocidad, ¿verdad? Se ha invertido una buena cantidad de dinero, la gente es posible que le refrende como alcalde. Entonces, la estrategia que tiene que usarse en el caso de Will Salgado es qué va a hacer o cómo va a transformar a la ciudad. Fíjate que San Miguel cumple este año 488 años de haber sido fundada. Estamos a 12 años de tener 500 años. Entonces, este alcalde que asume debe de llevar la ciudad a los 500 años y debe de entusiasmar a la gente para que vaya a votar por alguno de los dos que están más fuertes. Yo diría que incluso también conviene, para evitar esta, por ejemplo, lo que soltaba la vez pasada Nayib Bukele sobre el hecho de movilizar votantes de San Salvador a San Miguel, que en calidad de miembros de las juntas receptoras pudieron haber favorecido al alcalde Pereira, es tratar de hacer que la mayor cantidad de gente vaya a votar, porque así va a poder contrarrestarse cualquier intento de fraude que se quiera hacer. Es tanta la cantidad de votos que un candidato puede obtener que conformarse a ganar la alcaldía de San Miguel por 10 votos, 40 votos, como ya sucedió en San Salvador, que se ganó una vez por 44 votos, pero fíjate que no es la opción. Fíjate que te voy a decir, te voy a presentar ahí las primeras gráficas. Realmente, fíjate que tú has hecho un análisis en referencia a los proyectos que tú le endosas al señor alcalde Pereira. Uh-huh. Pero como tú lo planteas, sería como tener una ventaja bien cómoda. Debería, ¿va? Y no es así. Te voy a explicar por qué es. Va, yo siempre pongo de ejemplo el caso del estadio Barraza. Mira, el Águila es un elemento de identidad de la ciudad. Y al Águila hay que tratarlo bien. Un alcalde que no esté allí, que no se preocupe por el Águila, pues va a pasar, puede tener problemas políticos, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Ahora, pero necesitábamos gastarnos $2 millones en el Estadio Barraza para usarlo dos veces al mes, por ejemplo. Sí. ¿No habría sido mejor poner un rastro? Un rastro que la gente pudiera volverse fuentes de trabajo con pequeñas empresas en las comunidades, y también después poder abastecer al oriente del país. Es decir, somos un país pobre. Entonces, lo que tenemos que pensar primero es en cómo hacemos para que la gente tenga ingresos y recursos. Pero mira, vaya, voy Ramón, y hay que ser bien claros en esto. El que está gobernando es el Frente a través de Miguel Pereira. Sí. Will Salgado ha estado fuera. Uh-huh. Y cada proyecto que hace Pereira es publicitado. Uh-huh.
¿sí? Con toda la pompa y todo lo que querrás. Y mira tú la intención de voto para el Frente como partido político de San Miguel. 26.6 para el Frente y 25.2. Si ves el margen de error, están tablas. Uh-huh. Están tablas. Pero mira esta otra gráfica. ¿Margen de los partidos? No. Ah, personaje. Ajá. Wilfredo Salgado 58.1 y Miguel Pereira 55.7. ¿Qué te quiere decir esto? La imagen de Will Salgado todavía pesa. Sí. Pesa y pesa bastante. O sea, hay que decirlo de esta manera. ¿O no te parece, Juan Ramón? Sí, mira, estar en el gobierno, en este caso el gobierno local, puede ser un arma de doble filo, porque si has hecho un buen trabajo, la gente te premia, tal y como dice Marvin. Pero si tu trabajo no es muy destacado, también te pueden sacar los gallos, lo que no hiciste o lo que hiciste mal. Y regularmente te cuestionan por lo que no hiciste, no por lo que hiciste. No por lo bueno que hayas hecho. Así es la dinámica, exacto, digamos, del elector. Yo te dije, tú recuerdas que en los últimos meses del año pasado, recientemente, ¿no? Porque estamos apenas en enero, también había una encuesta de la Gerardo Barrios que precisamente el margen de error era menos de 3%, o sea que estaban también más o menos empatados. Hoy la prensa gráfica está ratificando estos datos que yo recuerdo que comentamos en la Universidad Gerardo Barrios. Ahora, lo que pasa es que si ya comenzó la campaña, se supone que la campaña más fuerte tiene que ser la campaña del que está en el gobierno, ¿no? O sea, obviamente, del que está gobernando. Va a ser más fuerte la campaña de el FMLN. Sin embargo, vemos que a nivel de gana no se queda atrás el como partido. El partido. Es la otra gráfica, ¿verdad?, que te quería mostrar. Exactamente, mira. Eso te iba a decir yo, que además del personaje, también como partido, el partido gana está bastante fuerte en el Oriente, bastante bien posicionado. No así la imagen del partido FMLN, que es una cosa que hay que tomar bastante en cuenta. Ahora, lo que pasa, José, que esto es como una carrera de caballo, ¿no? Es posible que vaya adelantado un poquito de repente de frente, después ya hoy con la campaña es posible que adelante un poco, uh-huh, gana o Will Salgado, pero al final por una nariz puede terminar ganando, sí, uno u otro, y uh-huh, ahí puede ser importante, y este es mi punto, la estructura partidaria. Entre mejor cuides los votos, uh-huh, mejor te va a ir el día de las elecciones. Hacer un señalamiento en esto. En San Miguel Pereira va coaligado con Cambio Democrático. Entonces, igual que en El Salvador, que pueden ser unos votitos de diferencia. Exacto. Entonces, ojo, que esos votos de Cambio Democrático. Bueno, mira, yo no voy a revelar el nombre de una persona de Cambio Democrático que estuvo en Cambio Democrático, que le ofrecieron una candidatura en Cambio Democrático y de repente le dijeron, no, señor, porque usted no nos da pisto, entonces no. Y que en realidad ese acuerdo entre el FMLN y el CD en varias ciudades tiene que ver con financiamiento, le dieron pisto. Uh-huh. Y fíjate que parece ser que está en Cambio Democrático su peor elección. Uh-huh. En su peor elección, reducido a su más mínima expresión como tal. Después de la salida de Douglas Avilés, que era el secretario general de ese partido, y ahora que lo dirige Juan José Martel. Uh-huh. Ahora, ¿qué tanto le pueda sumar el CD al FMLN? Es la pregunta del millón. Pero haciendo una conjugación, Jorge, haciendo una conjugación por San Miguel. Entre la intención de voto para alcaldes por partido, entre la imagen de los candidatos y entre la intención de y entre el partido como tal, al mencionar los 10 partidos, me gustaría que me dijera la opinión que tiene de ellos, si una opinión muy buena o muy mala. Es decir, es las tres, si vos sumás las tres, tenés un resultado más favorable para el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional en San Miguel. Sí, pero es que ahí pasan varias cosas. Miguel Pereira se ha subido al bus del gobierno. De rato. Obras del gobierno los abandería como propios, cuando realmente no tiene absolutamente nada que ver en esos proyectos. Son proyectos que se han venido hablando de eso desde hace muchos años, desde cuando estaba todavía el exalcalde. Entonces, tiene esa ventaja de poder saludar con el sombrero ajeno del gobierno. Entonces, por un lado. Por otro lado, Miguel Pereira no ha podido cuajar como tal, como persona, como imagen. Los migueleños no se han logrado identificar con él
como un verdadero y migueleño 100%, etcétera. No, no ha podido cuajar, eso no ha podido hacerlo. Es como medio falso, tiene una personalidad forzada, ficticia. Arrogante, dicen algunos. Sí, pero es que lo que pasa es que no se ve natural, no se ve genuino, sino que se ve forzado. Él anda queriendo sonriendo cuando realmente quizás por dentro se anda matando él solo. Anda diciendo cosas incoherentes, fuerza, o sea, no se ve natural. Y esa es la ventaja que tiene Will Salgado. Will Salgado se ve natural, se ve genuino, se sabe quién es él, nadie duda de lo que es y hacia dónde va, de dónde viene y todo. Es algo genuino, es algo que está ahí, pues. Entonces, Will es el que ha levantado a Gana en Oriente, pues, y en San Miguel principalmente. Porque las características propias de Will son famosas a nivel internacional. A mí, yo tengo amigos que, mira, y todavía está Will, y todavía, y que me hablan de Estados Unidos, y todavía, o sea, es un personaje. Entonces, eso es por un lado. La lucha va a estar reñida. Yo coincido con mis dos compañeros, la lucha va a estar reñida. Quizás... Van a tener que cuidar, como dice Juan Ramón... Cada voto va a contar ahí, y ahí sí las estructuras partidarias deben de ser disciplinadas, deben de estar bien fundamentadas, bien, ¿cómo se llama?, motivadas a pelear cada voto. Ahí, porque eso, 1, 2, 3, 4, 5, 10 votos pueden ser la diferencia. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, el Cambio Democrático, coincido contigo, Cambio Democrático está en su mínima expresión. O sea, es un vestigio nada más ya de algo que fue y que ya no es. Están queriendo aferrarse como garrapatas a algo que los pueda oxigenar, pero ya es muy difícil. O sea, ya la credibilidad de que los pueda oxigenar, ya les dieron una inyeccioncita, dicen, ¿verdad? Pero que como que no alcanzó mucho y que van a ser muy focalizados los apoyos que van a dar. Digo, por eso es que yo conjugaba, ¿verdad? Es decir, en realidad quiere decir que, hay que decirlo también, que la encuesta solo es municipio, San Miguel municipio, aunque San Miguel municipio es el que te representa el mayor caudal de votos para la elección. El 52% de la votación. Ahí está, ahí se define la elección prácticamente. Y hay una cosa más, ¿por cuántos votos fue que ganó el frente a Will? 600 votos. O sea, también puede hacer la diferencia CD, no importa que saque 1,000 votos en San Miguel, ¿verdad? Pero puede ser la diferencia, mira, o sea, que Juan Ramón, hay que ponerle ojo a eso. Yo considero que inclusive CD no le va a sumar votos al frente. Yo, para mí, que se los va a restar. Es que, mire, hay veces cosas que mire, mejor no me ayude, compadre. O sea, el CD... De esa manera no me ayude. Mejor no me ayude. O sea, honestamente. Mire, principalmente, por ejemplo, aquí en San Salvador, sale el exalcalde del PDC, ¿cómo se llama? Endosándole apoyo. Morales Serlich. Morales Serlich, que apareció con el actual ministro de Turismo. Napoleón Duarte. Entonces, y le sale endosándole apoyo a Jacqueline. Yo, como asesor de Jacqueline, le dijeron, mire, con ese señor ni se meta, pues. O sea, es algo que le afecta la imagen. No es que le va a ayudar, no es que le va a aportar nada. El movimiento Duarte Vive es el que le da el respaldo a Jacqueline en un evento público en CIFCO, en donde aparece el ministro de Turismo, aparece el señor Morales Herlitz. Bueno, todos aquellos de la vieja guardia del Partido Demócrata Cristiano. ¿Eh? Mira, yo no coincido con Jorge. Yo sé que todos los partidos minoritarios no tienen dinero. Y en este país, los que tienen dinero son los que tienen diputados, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tienen una deuda electoral, porque hacen otro tipo de acuerdos, por lo que vos querrás. Entonces, pero dentro de eso, independientemente de que sea o no mi amigo Juan José Martel, yo creo que Juan José Martel tiene una buena imagen, él como persona. O sea, no podemos decir que tiene imagen de corrupto, de alguien que ha andado haciendo movidas, como algunos otros políticos, pues. Entonces, yo sé que el problema que tuvo Douglas Avilés le está golpeando a CD, obviamente, le está restando, pues. Primero, Douglas era el diputado, la figura pública. Le tocó agarrar el carrito viejo a Juan José y echarle un poquito de gasolina. Además, están fuera personas que desde mi punto de vista son de peso y probas, hombre.
el doctor Héctor Dadiresi, por ejemplo. No está fuera. No está fuera, pero no está no es protagónico. Pero, no, está en los, no está en... Pero por razones de edad, pues pero sí, él pero es de la, comisión ahí... Política, parece. Sí, bueno, sí. Pero si les interesara el CDI y no vieran que no está en problemas y dificultades, ya hubieran salido por lo menos a dar la cara en referencia a lo que se viene, que es la elección. Pues. Hay una cosa, fíjate, una vez le preguntaba yo a Juan José Martel por qué el FMLN no le ayudaba a Cambio Democrático. ¿Te acuerdas? Una vez que estuve contigo también ahí. Entonces, él dijo de que el FMLN había cometido un error al no oxigenar a estos partidos, porque había una estrategia del FMLN de acabarse todo el espectro de izquierda del país para quedarse solo el FMLN como partido de izquierda. Fue una estrategia deliberada del FMLN de acabarse a Cambio Democrático y hoy, si quieres, al Partido Socialdemócrata. Entonces, el punto es que hoy han entendido que frente a las encuestas que dicen que pueden llegar a perder 3 diputados, es que están queriendo apoyar económicamente a Cambio Democrático y queriendo de alguna manera a hacerlo afín al FMLN para que por lo menos los diputados que pueda perder el FMLN tal vez los recupera a Cambio Democrático. Entonces, y poder mantener el control de la mayoría calificada. Eso creo que es la estrategia de haber echado para atrás el FMLN su idea de dejar morir a Cambio Democrático, porque quien lo ha tenido así es realmente el FMLN, que ha querido ser el único partido. Fíjate que don Tony, y lo voy a poner porque me parece correcto hacerlo, además es democrático y es un señor que escribe mucho al programa, y lo voy a hacer público el Twitter, dice: ahora resulta que Will Salgado es buena persona, que ha hecho obras, ¿quién va a hablar mal de la casa donde es invitado? Mal por los analistas y mal por el programa, pierden ser objetivo imparcial, por ahí en descredibilidad. Perdóneme, pero no estamos... Yo, con todo respeto, le digo, no podemos obviar una realidad, ¿verdad? Estamos diciendo que hay una lucha cerrada en San Miguel. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. Estamos poniendo en la base de la discusión la temática que tiene que ver con lo que ya ha expresado. Si quiere, vaya a reclamarle a la prensa gráfica, ¿verdad? Que nosotros estamos tomando de base LPG Datos para analizar lo que se está reflejando de la encuesta que haya, porque es una fotografía del momento. Y además una muestra representativa de la población. Pero además nadie ha hablado de obra. Además, exactamente. Yo hablé de él como una persona. Ni Juan Ramón, ni Marvin, ni Jorge dijo de las obras. No, nadie. Hemos hablado de las... Tú hablaste de las obras que hizo Miguel Pereira y que desde tu punto de vista le están valiendo para... Son del gobierno. Y que son del gobierno. Exactamente. Entonces, ya, yo lo leo, Tony, porque me parece que es necesario aclararte ese punto, pero y te vuelvo y mira la pantalla y ponelo, por favor. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. Don y también Tony, hemos dicho. Don Tony, espérate, pero fíjate que es necesario. Ahí está el número, sí. Ponelo, vámonos a los números. Mira, Tony, 26.6 el FMLN. Si las elecciones para alcalde fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido político votaría usted en este municipio? 26.6 FMLN y 25.2 gana. 1.4 la diferencia. 1.4 por el margen de error. Dentro del margen de error. Va, ahí está. Bueno, vámonos a la imagen de los candidatos. Dice: le voy a mencionar los nombres de los candidatos de alcalde de San Miguel y me gustaría que me dijera su opinión entre ellos. ¿Qué opinión tiene usted? Buena, mala. Will Salgado, 58.1. Pereira, 55.7. Va, entonces... 2.8 a favor de Will. Va, exactamente. Va. Digamos que por el margen de error también tabla. También están en tabla. Y mira aquí, la última que yo te quería poner era esta. Va. Les voy a mencionar los nombres de 10 partidos inscritos legalmente y me gustaría que me dijera opinión tiene de ellos. Si una opinión buena o mala. Va. Gana 42.7 y Arena 36.9. Y allá al final el FMLN con 30.5 como partido. Entonces, esto es lo que dice el LPG Datos. Negamos esta realidad. Déjalo ahí, pero ahí es donde yo digo que no estoy de acuerdo con Jorge. Va. Sigue después el PDC y el PCN, pero inmediatamente después sigue el CD. Tiene 15.1 por encima de los otros pequeños. Y Cambio Democrático, mira cómo aparece en San Miguel. 15.1 por encima de FPS y de PDS. O sea que algo de razón tenés tú que allá en San Miguel puede ser que eso sea importante. Exactamente. Entonces, sume lo que es FMLN y Cambio Democrático. Exacto. Que van en coalición en el municipio de San Miguel. Más objetivo no creo que pueda ser nuestro eso análisis. Eso quiere decir que están también empatados en esa parte. Que Miguel Pereira...
podría ser el alcalde por máxima, por una vale, mínima. Pero mira, mira, inclusive Cambio Democrático okay. tiene 15.1. Exacto. Más, es que, más que los otros partidos chiquititos. Más que los otros pequeños, es el mira, es que el punto, fíjense bien las respuestas. O sea, es que no es que solamente se escogió a un partido. Se escogieron varios partidos exacto. para dar buena o mala referencia. O sea, el entrevistado tuvo la opción de dar más de un partido. Exacto. Por lo tanto, claro. si alguien dice, mire, yo voy por el FMLN y por el CD, uh-huh. ok, pues sí, está bien. Entonces, pero ¿por quién va a votar al final? Uh-huh. Va a votar por el FMLN, no va a votar por el CD. Ahí está el punto. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Porque ahora, la si balanza, se dijera, la balanza el día ahora, si la pregunta, deme un solo partido. ¿Ah? Uh-huh. Ahí estamos. Ahí está. Y en la balanza, pero mira Marvin y Gamón, Jorge tiene razón. En la verdadera encuesta, el día de, tú decís, ya ahí no pensás en dos, vas por uno. Pero exacto. Fíjate, pero para diputados es al revés. Eso sí. Ahí, en lugar de votar por algunos del frente que no le gustan a la gente de izquierda, pueden votar por Juan José Martel, que lo consideran de izquierda uh-huh. moderada. Claro, o sea que no puedes hacer sí. el análisis solo en contra de o a favor vale. de, sino mira, que... Mira la intención de votos para diputados y con esto cerramos. Igual, cerradísimo. Igual. FMLN 18.8 y gana 18.6. Sí. Arena 13.8. Sí, 0.2 la diferencia. Están prácticamente. Están prácticamente. Entonces, ¿con qué partimos diciendo? La lucha en San Miguel va a ser entre dos partidos políticos. Pero lo que se vislumbra, si te fijas en la encuesta, es un cambio en los diputados. En esa encuesta. Eso podría ser que gana, tenga dos diputados, el FMLN dos diputados, que Reinaldo Carballo entre como diputado. Pero ojo, mira el PDC, pasando. Mira el PDC, la evolución. Y arena ¿Y cuánto salen ahí del CD? No, pero también... Nada, vaya, a eso me refiero. Pero también el PDC le queda apenas con 0.6, o sea que es bien bajo. No, pero mira la evolución del PDC. El PDC, por el candidato, es el cuarto partido, después de los tres mayoritarios ahí en San Miguel. O sea que puede ser finalmente el último residuo, ¿verdad? Podría ser un residuo. O sea que Reinaldo Carballo entre por residuo. Lo que pasa es que está peleando con el residuo grande de arena. El sexto, y lo iría a pelear con arena. Si y ahí modificás todo lo que se ha venido dando en los últimos de 3-2-1. Exacto. 3 para el frente, 2 para bueno, el frente. Bueno, Tony, espero haberte podido darte las explicaciones, ¿verdad? De lo que estamos analizando. Yo de verdad creo que haces tus comentarios. Con eso. Ah, vaya, pues dale. No, porque todavía no he empezado la campaña. No, pero tiene derecho. ¿Por quién vas a votar? Por Javier Rendero. ¿Por quién vas a votar? Por Javier Rendero voy a votar yo. ¿Quién es? ¿Ves? Por él. ¿Por quién es, pues? Javier Rendero. ¿Sí? Es el candidato alcalde de arena, para que haya allí un regidor de arena. Uno, porque es a lo más que va a aspirar. Lleva candidato de alcalde de arena. Ahí ya lo agarraron. No había, había y ya mira, no había. Cállate, hombre, si el voto es secreto, hombre. No, pues sí, ya sí, lo que sí, yo lo quiero ver. Decir. Vaya, yo voy a votar por el doctor Javier Rendero. Te va a multar no el al más primero y después a la pausa. Pues sí, lo va a multar el tribunal supremo. Vaya, vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Los afianzan y van al bote, arrestan a por lo menos 37 salvatruchos en una redada en San Vicente. Y en la Unión cae baleado, ¿verdad? Asesinan a joven que ofrecía teléfonos en el barrio Las Flores. El muchacho de 21 años se dirigía hacia una tienda cuando fue atacado a balazos. Ahí está. Bueno, y este accidente, San Miguel, directo a su muerte. Hombre manejaba rumbo al hospital para su diálisis, pero pierde el control y choca en el tránsito. ¿Resumen? Ahí está. Ayer, candidatos a diputados por el partido Gana, con el presidente de la Asamblea Legislativa. Pues ayer venía en calidad, por supuesto, de aspirante por San Salvador, Guillermo Gallegos, don Mario Tenorio, y también nos acompañó el diputado de Usulután, Rigoberto Soto. Así es. Pausa, la primera regla. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más, más de tu lado. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado. Desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado. La divierta más.
noticias contadas en dos patadas. Más consejos para salir de aguas, chambres más calientes y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo Más, Más de tu lado. Bueno, estamos de regreso y vamos a entrarnos ahora, al tema de... bueno, miren, qué complicado es poder ver esas grandes colas de gente en las calles, aledañas al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque de lo que se trata precisamente es de analizar la situación de... Dame un segundito. De el interés que puedan, bueno, ya de por sí, si tú saliste escogitado, sorteado, te toca ir porque es una obligación, es un mandato imperativo, no te están pidiendo permiso, ¿verdad? Y así, de esa manera escogieron a más de 40 mil gentes que todavía no alcanzaron a dar por lo que presentaron los partidos políticos. Pero bueno, ahí está la gente haciendo cola y diciendo, yo no puedo participar. Mucha gente que lo que sucedió es que el Tribunal Supremo Electoral eligió a personas que no saben escribir ni leer para mesas de votación. Por lo general, esa es la regla. Pero había uno que llamó la atención, que era el hecho de que él presentaba problemas psiquiátricos. Y la mamá lo llevó y dijo, aquí lo traigo. Dijo, si él no puede estar en una mesa receptora de votos. ¿Qué dice? Artículo 101 del Código Electoral. Establece que para integrar una junta receptora de votos se requiere, entre otras cosas, saber leer y escribir correctamente. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral se vio abarrotado de decenas de ciudadanos, entre ellos hubo algunos que llegaron a ver si haber sido seleccionados para integrar mesa de votación, pese a no saber ni leer ni escribir, y otros que aseguraron padecer alguna enfermedad o que algún familiar depende directamente de ellos. Esto tiene una explicación. Espérame, pero mira, en esto lo más destacado no es ese, lo más destacado es el viceministro de seguridad que salió en el listado. Ah, pero a ese sí lo exoneraron rápidamente. Sí, pero es el actual viceministro, o sea, no es alguien que fue, no es que es el que está en funciones. Entonces, lo que te dice de que mira, en esto, primero te dicen, usted es feliz ganador de participar para la junta receptora de votos, y tal y como sale ahí una encuesta que hizo Pepito, me imagino que las respuestas han de haber sido parecidas a las que le dieron a Pepito, que dijo que iba a postular a su mamá. O sea que, mira, pero en esto creo que vamos a estar en desacuerdo con Jorge Tobar. Aquí en esto hay responsabilidades compartidas. Yo creo que la responsabilidad inicial de origen es de la Sala de lo Constitucional. Para mí han sido totalmente irresponsables de haber decidido que no fueran de partidos políticos los de la Junta Receptora de Votos, y poner a gente no partidaria. Si ya de por sí la gente adversa a los partidos políticos y no quiere ir a votar, que lo vayan a poner a cuidar las urnas cuando no quiere ir a votar, me parece a mí que eso es total y absolutamente absurda la decisión de parte de la sala. Jorge, le ha caído ahora el peso al Tribunal Supremo Electoral, que ha tenido que escogitar sin mucho tiempo a un montón de gente, donde hay una gente que no sabe leer y escribir, otros que tienen problemas, bueno, de enfermedades, y funcionarios públicos, como el caso del viceministro. Me parece a mí que ahí hay una alta responsabilidad de parte de la sala, y obviamente el tribunal también está a prueba para que haga un buen trabajo, porque hasta ahora creo que está perdiendo la batalla en relación puede ser un gran desorden el día de las elecciones. Y fíjate, Jorge, que el Tribunal Supremo Electoral habilitó un formulario que se debe llenar para justificar que no se puede ser parte de una mesa de conteo de votos. A mí me preocupa esto, fíjate, porque viendo esas grandes colas y no que ya casi que todos los municipios en El Salvador están libres de analfabetismo, pues, y este montón de gente no puede leer ni escribir. Mira, es que la gente debe entender una cosa. Dos conceptos que aparentemente son iguales son diferentes. Una cosa es escoger y otra cosa es elegir. Son dos cosas diferentes. El Tribunal Supremo Electoral tuvo que escoger a los ciudadanos que entraban, que calificaban como potenciales miembros de la Junta Receptora de Votos. Tuvo que hacer ese proceso de escogitación, es decir, dentro de todo el universo de ciudadanos,
cuáles sí pueden saber y saben leer y escribir, están en condiciones de... Toda esa información está en el DUI, está en el CNR. ¿Por qué no hacer ese proceso de escogitación? Y no es que lo tienen poco tiempo, han tenido, desde que se salió el fallo de la sala, han tenido un par de años para hacer eso. O sea, de depurar y escoger los potenciales miembros de la Junta Receptora de Votos. Y dentro de los ciudadanos escogidos, bueno, entonces dentro de ellos sí hacer el sorteo y ver quiénes salen escogidos. O sea, ¿quiénes salen? Tu planteamiento es que se debió hacer un tamiz, se debió pasar un filtro. Pues sí, para que el perfil. ¿Cómo vas a hacer a todo el universo sin ningún proceso de escogitación? O sea, que es absurdo, pues. Es que como que al atarrayazo, ¿va? Y entonces... Sí, pero es que te has olvidado de un elemento. Es la apatía de la gente para no participar. Sí, espérame, por eso, es que no he terminado mi... Bueno, para empezar ese proceso de escogitación, se tuvo que haber hecho para que en la elección, que sería el sorteo, que es el proceso ya de elección aleatoria, entonces todo el que saliera estaba capacitado, porque ya el proceso de escogitación había sucedido, el filtro ya había pasado. Entonces, todos, aquí nadie podía tener la opción de decir, no, mire, yo no sé saber ni escribir, yo no sé leer ni escribir. O el otro señor, pues no tiene la capacidad intelectual como para entender qué es lo que está pasando en una mesa receptora de votos, etcétera. O sea, todo ese filtro ya, toda esa gente quedó en el filtro. Entonces, todos los que están y todos los que entraron al sorteo tuvieron que haber estado habilitados mental e intelectualmente para formar parte de una mesa receptora de votos. Ahora, eso es una, por un lado. Y entonces, toda esa gente que está saliendo ahí, gran parte de la gente es por ese proceso que no se dio. Ahora, otro factor que está pasando es porque ciudadanos que viven en una zona dominada por una pandilla, lo han mandado a cuidar mesas de zonas dominadas por la pandilla contraria. Eso ya se sabe también que eso es un riesgo. Y ese riesgo no es de que le van a poner una multa, es que lo van a matar. Entonces, también esas son cosas que se tuvieron que haber, el ciudadano tuvo que haber ido a escoger la zona donde vive y no donde de otra zona. Año, por lo ¿Y menos? ¿Por qué te da risa vos? Es que yo realmente, no, o sea, no me río de ti, sino imagínate que vos vivís en una zona de una pandilla, imagínate. ¿Qué clase de país más? Pero es una realidad. ¿Cómo fue que dijo Trump? Se me olvida. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, eso es un bueno, país. Bueno, si vos lo dijiste. No por también. Eso. O sea, imagínate qué complicado. No, pero mira, pero es una realidad lo que dice Jorge. ¿Cómo voy a andar? Es bueno, una realidad. Es decir, ¿qué país este? Pero hay una cuestión, Juan Ramón. Mira, en la reforma también tiene que ver la Asamblea Legislativa cuando no legisla correctamente. Los magistrados le pidieron a la Asamblea que cuando reformara la ley diera un año de plazo para que se enviaran esos listados y poder armar eso. Pero la ley dice 120 días antes de la elección. Sí, claro. Entonces también el tribunal... Y justo el último día mandaron El tribunal tiene ese problema. Más allá de la sentencia, que podemos estar de acuerdo los tres, que han complicado el sistema, ¿verdad? Porque en el mundo solo hay dos sistemas complicados de elecciones, el de Australia y el de nosotros. Entonces estoy de acuerdo en eso. Pero los diputados deberían de haber dado ese tiempo de un año para que desde un año antes se estuvieran haciendo todo eso. Ahora, ahí falla también el sistema de selección, ¿va? Que es que lo que decía Jorge, debería de verse en el DUI si sabe leer y escribir. Necesitaba un año mínimo para eso el tribunal. Exactamente. Bueno, entonces pues, pero lo que pidieron. Es lo que pidieron. Pero los diputados le dieron 120 días, Juan Ramón. Entonces también ahí hay una intención política de la clase política de boicotear y hacer más torpe el proceso. Obviamente no están de acuerdo con la resolución de la sala, obviamente. Entonces, ¿por qué no dieron el año? Y nos hubiéramos evitado... Entonces, en un año la gente tiene derecho, ¿verdad? A hacer ese... Mire, por cualquier error lo resolvé. Entonces ya a estos días, a un mes, estamos ya listos con el padrón depurado. Ahora, pero te interrumpo brevemente, pero al final, ¿a quién le va a caer todos los... Los reclamos, los bandazos. No, de acuerdo. Y el malo de la película es el tribunal. Y dentro del tribunal, el más malo es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque habla, ¿no? Es simpatizante del FMLN. Y es el vocero. Es el vocero. Entonces ahí tenés también que hay cierto sesgo de atacar a los que están con el gobierno. No, o sea, hay cierta actitud ahí. Juan Ramón, todas las encuestas te están diciendo de que este va a ser una elección de voto de castigo para el FMLN.
Entonces, el niño llorón y la muchacha que lo pellizca, o sea, entonces el FMLN debería de tratar en lo más mínimo de cometer esa clase de anormalidades, errores, costos políticos. ¿Me comprendes? Pero o sea, que esto no tiene que ver con el frente, no, esto tiene que ver con la sala, el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa. Que no han legislado y no han armonizado en relación a las sentencias de la sala por el pleito de egos que se tienen. Escuchemos al magistrado Cardoso. Dos meses, buscar personas, saber si están, existen en el país, si cumplen o no los requisitos, pues ese proceso es en el que estamos. Lamentamos a las personas que los, están teniendo inconvenientes o problemas, pero la verificación, la información que el tribunal tenía era esa. Y vaya, que eso es absurdo, que no es así, porque si la gente no puede, y a las fuerzas no le pueden hacer que vaya, si no puede. Además, fíjate que la señora dice, es absurdo. Porque no es así, o sea, a la fuerza no me pueden hacer ir, pero ella también iba por el tema de que no puede leer ni escribir. Por eso, uh-huh. Si no puede. Y no puede. Uh-huh. Ah, ¿y entonces? Otra cosa, $25 es muy poco, si le ponen $50, $60, vas a tener un montón de gente haciendo al revés, no, haciendo cola para ir a servir. Pero la multa es de más de $100. Por eso, entonces debería de ser, el pago debería ser más igual a la multa. Pues sí, para que la gente también se anime a ir, págale bien, pues. O sea, porque le van a dar $10, fíjate, antes de la elección, ¿verdad? Y $15 al finalizar. Y 15, al finalizar, a saber cuándo, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿De cuántos días? ¿De cuántos meses? Exactamente. Pues sí, que esta cosa, entonces ponerle $50 o $100, lo mismo que la multa. Si no vas, pagás. Pero si vas, vas a recibir lo mismo que la multa. Entonces, es también como para, no incentivan a que la gente tenga, ¿verdad? Pulpisto, pues. No. Entonces, no quieren o quieren boicotear todo el sistema. No, pues claro, pero mira, yo creo que de alguna manera, si partimos por el análisis que hace Jorge, en realidad se tuvo que haber hecho esto con mayor logística y una mayor, sobre todo... ¿Tiempo? Sí, principalmente, uh-huh. Porque además tú ahí te curabas en salud. O estás perdiendo tiempo. Claro. O estás perdiendo tiempo. Y eso atrasa. Y tiempo y dinero, ¿verdad? Uh-huh. Porque en realidad esto no es esto. Bueno, hoy finaliza, fíjate bien. Hoy finaliza. Hoy es el día último para que la gente que no quiere, por X, Y, Z. Presidente, excusa. Vayan, pongan su huellita, firman y digan que no van a poder participar y van a justificar el porqué. Hasta hoy ha dado el Tribunal Supremo Electoral. Pero lo que sucede es que, digo, se habían escogitado 40,000, más de 40,000, que eran los que hacían falta. Ahora, a mí lo que me preocupa, y yo no sé, ustedes se los traslado, es en realidad el Tribunal Supremo Electoral va a poder encontrar a toda la gente para conformar las mesas receptoras de voto, o el día de estaremos viendo mesas que no van a estar conformadas en su totalidad y a lo mejor dos o tres personas son las que van a estar ahí. Digo, la situación no vislumbra nada bien. Aquí la impresión que da es de que todo el mundo quiere que las cosas salgan mal, pareciera. No solamente los partidos políticos, no solamente al tribunal que le caen también todas las críticas, sino que hasta la misma sala que ha complicado al extremo y la gente el proceso electoral. Ya de por sí sabían que la gente no quiere ir a votar. Y si encima de eso le complican las cosas, menos va a ir a votar la gente. Entonces aquí todo el mundo está ayudándole a los partidos mayoritarios, a los grandes partidos. Claro, ahora también hay que aclarar algo. La ley establece que la gente que ha sido designada tiene que dársele sus patronos permiso para ir el domingo y asueto día compensatorio el lunes. Pagado, tanto el domingo, tanto el lunes. O sea que eso, que el alegar de que no me dan permiso, como habló a la KL una vez en la entrevista, ajá, a una señora diciendo, uh-huh, que no le da permiso a su patrona, eso no, sí, no aplica. Mira, y por cierto, a los que estén interesados en trabajo, no tengan trabajo, y sean buenos digitadores, el Tribunal Supremo Electoral está buscando digitadores, está pagando $50, creo que para el día de la elección y un día después. Entonces, ya son 100 bolitas porque también andan buscando digitadores, ¿verdad? Que creo yo que es para levantar un poco la información que se van a trasladar por medio del... Ah, por 2 días 50. Ah, pues perdón, a pesete el día. Igual que el día de las elecciones. Poco. Pero mira, la conclusión de todo esto es lo siguiente: la situación está complicada. Las perspectivas no son alentadoras. Todo apunta a que los problemas que tuvimos en la última elección podríamos volver a tenerlos en la próxima elección, sí, lo cual es mala noticia, porque ya de por sí los resultados pueden ser muy escasos y eso puede llevar a confrontación y a problemas el día de las elecciones
ya para alcaldes y diputados y todavía peor para presidentes si la situación va a andar. Y la situación es de que si no están conformadas en su totalidad las mesas receptoras de votos, probablemente también los candidatos inconformes, sobre todo aquellos en los que consideren que... Van a impugnar. Exactamente. Entonces lo que va a tener el tribunal es un montón de municipios, elecciones impugnadas porque no se hicieron las cosas de manera correcta. Y a nueva cuenta el árbitro cuestionado en el sentido de que... Bueno, es que mira, las excusas ya no pueden estar, Jorge. En realidad las excusas ya no deben estar. O sea, si ellos son... los magistrados y sabían lo que tenían que hacer era precisamente prepararse para lo que venía. Yo platiqué aquí con el magistrado Cardoza y yo lo veo bien seguro de que todos los problemas que se presentaron en el 2015 no se van a presentar. Mira, nosotros como DECIDE también nos hemos reunido en varias ocasiones con los magistrados. Al principio, pues sí, eran más excusas que otra cosa. Decían de que el presupuesto se los habían recortado drásticamente, uh-huh. O sea, prácticamente los habían dejado sin soporte económico para llevar adelante unas elecciones medianamente decentes, y que inclusive nosotros nos comprometimos a apoyarlo, a buscar apoyos en los diputados para que les sacaran un refuerzo presupuestario. Posteriormente fueron cambiando un poco el discurso y últimamente se han mostrado abiertos a que la ciudadanía, que las organizaciones sociales nos sumemos y apoyemos este proceso de elecciones. Tanto es así que nosotros vamos a formar parte de observadores, vamos a ser observadores electorales, nos hemos comprometido con algunas acciones, pero... Yo creo que a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados deben convocar a una reunión con los partidos políticos, y si es posible con magistrados de la Sala de lo Constitucional, a tomar una decisión en cuanto a que si no se va a lograr cumplir a cabalidad el fallo de los magistrados, hay que decírselo a los magistrados que por esta vez, por alguna razón, por lo que sea, que los partidos políticos entren ahí como observadores. Como observadores, que entren a poner la gente que va a estar en las mesas. Exacto, sí. Por lo menos, porque ya a estas alturas, sí. Como dice Juan Ramón, es mentira. Esa sería una salida muy salomónica. Sí. Hola, bueno, pues se vuelve a pasar el problema de la vez pasada, porque un partido que tenga las credenciales puede llenarte la Junta Receptora de Votos. Pero siempre y cuando le toque votar en el lugar donde va a estar en la mesa, ¿cuál es el problema? Mira, con las reformas que se han hecho al Código Electoral está bien difícil. Ahora, la venta de credenciales, porque fíjate bien, y aquí lo dijo el magistrado Cardoza. Espérate. La credencial antes traía el nombre de quién era y aquí abajo traía otra casillita para que si este no la quería, se la designaban a otro. Hoy esa casilla ya no está. O es el que dice aquí, o ya no es. Y ahí sí te digo, si se arriesgan a zamparle esa credencial a otro, los van a parar al... No, de hecho, vale, nosotros hemos... ¿Y si no llega nadie? Mira, bueno, entonces se elimina. No se instala. El problema es que no se instala y no vamos a tener ahí. Puede instalar con los que estén ahí presentes al final. Los partidos políticos van a tener ahí sus vigilantes, vean. Pues sí. Y ahí van a estar los jefes de centros de votaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? No se presentó el que tenía la credencial. Puede ser que eso ocurra, fíjate, hasta por una malicia. Entonces viene y ahí se tiene que poner de acuerdo los partidos políticos y el partido político a poner a quien le viene a vigilar su voto. Pues, y hay que recordar, por eso, para yo digo cambiar que un resultado electoral o alterar un resultado electoral, no solo se necesita toda la Junta Rectora de Votos, con solo dos centros de votación que controlen. Pero sí, pero fíjate que también esta situación tiene muchas aristas, y no se va a resolver solamente unilateralmente. Realmente el Consejo, el Tribunal Supremo, debe de convocar a los partidos políticos urgentemente y tomar una decisión al respecto, siempre y cuando, sí. Si es posible, hasta con los magistrados de la sala. Yo digo que esa es la única salida que ahorita tenemos para tener unas elecciones medianamente creíbles y decentes. Bueno, profundizamos más en los dos temas que teníamos. Vamos a la segunda pausa, regresamos, no me cambien. Alcanza
tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, vean, otro punto en particular de esto, para ir cerrando un poco la discusión, es el hecho de que se rumora de que en manos de algunos partidos políticos están los listados de las personas que resultaron favorecidas en el sorteo que se hizo para lograr encontrar a las 40.000 que hacían falta para conformar las mesas receptoras de voto. Yo me pregunto, ¿y cómo es que los representantes de los partidos políticos tienen esos listados? ¿Quién se los dio? ¿Y qué puede hacerse con esos listados, Jorge? Mira, y esto es delicado, porque así como se filtraron esos listados, porque una amiga entrañable mía, el esposo salió elegido en ese sorteo. Llegaron personas del FMLN con listado en mano a tocarle la puerta. Y yo no estoy diciendo que solo el FMLN tiene esos listados, los tienen todos los partidos. O al menos Arena, FMLN y Gana, me imagino que los ha de tener, pero quienes se les ha visto que han llegado a tocarle las puertas a la gente que ha sido elegida es al FMLN y a Arena. Entonces, han llegado y le han tocado la puerta y le han dicho, mire, que usted salió favorecido en la selección, ¿va? Favorecido, entre muy comillas. Bien. Vaya. Y ¿cómo es eso? Mira, Jorge, mira. Porque aquí quien debe dar las explicaciones, por supuesto, son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y en realidad las explicaciones están, bueno, y esos listados, ¿cómo es que fueron a parar a manos de...? Porque vaya, o sea, ¿es una realidad o no es una realidad? Porque eso se rumoraba. Eso es una realidad. Y vaya, pero entonces quiere decir que no es un chambre, pues. No es un chambre. No es un chambre. Y hay gente que dice que le llegaron a... Sí, llegaron y le tocaron la puerta. Y le dijeron que mire, que queremos que nos apoye y nosotros le vamos a ayudar a financiar y toda la cosa. O sea, usted va a la mesa, vaya, diga que sí. Bueno, tenemos al magistrado Miguel Ángel Cardoza. Buenos días, magistrado, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? Bien, muy bien, buenos días. Bueno, mire, aquí la situación es concreta, la pregunta, ¿verdad? Porque sí, estamos analizando que hay partidos políticos que tuvieron acceso a los listados de las personas que salieron favorecidas para conformar las mesas receptoras de votos. ¿Cómo sí es eso de que los partidos políticos tienen esos listados? Bueno, oficialmente el Tribunal Supremo Electoral no ha entregado ningún listado a ningún partido político. Si bien es cierto, ustedes saben, esa información estuvo colgada en la web durante algún tiempo, y sí tuvimos información que incluso algunos medios de comunicación habían obtenido esos listados, pero oficialmente el tribunal no ha entregado listados, precisamente porque ese es el personal, los sorteados son los que son responsabilidad directa del Tribunal Supremo Electoral. Los partidos políticos tienen sus propuestas, esto corresponde directamente al tribunal, su manejo. Lo que pasa que hay personas que inclusive han advertido que representantes de partidos políticos se le han acercado para decirles, mire, usted ha salido sorteado en la mesa receptora de votos, por favor ayúdenos y nosotros también le vamos a ayudar, y usted sabe de qué tipo de ayuda estamos hablando, ¿va? Ok, ese es un tema que tenemos que investigar, es un tema que ahora que ustedes lo dicen, lo someteré a consideración del organismo colegiado para que hagamos las investigaciones del caso, y si hay que hacer denuncias, las haremos, porque, o sea, que los visiten con intenciones de ya obtener la voluntad de una persona, ganar la voluntad de alguien, sí va en contra de la ley, y eso sí lo podemos investigar. Bueno, le queda ahí la tarea, magistrado, y lo otro es, dada la gran cantidad de personas que han llegado al tribunal para poder pedir que los saquen de los listados de las personas que resultaron sorteadas,
y todavía hoy es el último día para que puedan llegar y impugnar esa decisión del sorteo, ¿cómo va a ser el tribunal? En realidad tenemos un plan B, estamos preparados para poder sustituir a todas esas personas que se cometió el error, digamos, que tal vez la imprudencia, por decirlo de esta manera, de no hacer un filtro para saber a quién se estaba sorteando, si esta persona sabía leer, sabía escribir. Bueno, hasta una persona con problemas mentales salió ahí sorteada. Sí, el plan B está pensado partiendo de la idea de que esta semana nosotros vamos a tener un reporte final de cómo quedaron integradas las mesas, quiénes han llegado a la capacitación, a quienes realmente hemos ubicado, no solo de las 28.000 sorteados, sino que también de los 66.000 propuestos por los partidos políticos. Y al conocer ese informe, nosotros ya vamos a tener la posibilidad de tomar las otras acciones, el plan B. Incluso ya hemos conversado en el organismo colegiado de abrir espacio para sustituciones de los mismos partidos políticos y sustituciones de los sorteados, porque el tribunal tiene más nombres, sorteados. Ahora, veremos también cuánta realmente es la cantidad de las excusas y cuántas corresponden a excusas válidas que fueron aceptadas por el tribunal y quiénes tendremos que sustituir. La información, el sorteo lo hicimos en base a la información que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que tiene accesible en su base de datos. Y desde luego podíamos, era factible entre 28.000 personas que no cumplieran los requisitos y esos iban a ir siendo sustituidos. A fin de semana nosotros tenemos ese reporte y entramos en la última fase. Ya hemos considerado la necesidad de que en las últimas 3 semanas vamos a tener jornadas de capacitación extraordinarias. Muy bien, perfecto. Entonces ahí está, es decir, lo que nosotros estamos especulando puede ocurrir, es decir, que los magistrados inclusive convoquen a los partidos políticos para que los partidos políticos también den su aporte y puedan poner también gente de ellos para que se conforme la mesa receptora de votos, ¿verdad? Sí, es correcto. Puede ocurrir que algunos partidos, la gente que ellos propusieron ya se fueron del país o están enfermos o ya no aceptaron, tener la posibilidad de sustituirlos. Ese es un mecanismo que para poder juntar las mesas es probable que el tribunal lo asuma. Muy bien. Gracias, magistrado, por su deferencia a tomar la llamada. Eso, por supuesto, nos ilustra un poquito más en referencia a las inquietudes que teníamos. Buenos días. Ok, buenos días. Saludos a los invitados. Bueno, gracias. Perfecto. Vaya, Juan Ramón, vaya, ahí está. Mira, yo creo que aquí hay una realidad y es de que me parece a mí que decir que no tengan que ver los que van a cuidar las juntas receptoras de votos con los partidos políticos es ir contracorriente, porque los que van a participar son los que tienen interés. No, pero una cosa es que tengan que ver y otra cosa es que vayas a tocarle la puerta y decirle, mira, ayúdeme. Vale, pero eso se rumorea, o sea, que no, eso no es la realidad. ¿Tiene la afirmación acaso Jorge Tovar para que diga, mira, aquí presento esta denuncia porque este partido es que de hecho mi amiga va a poner fue a poner la denuncia a la fiscalía. Bueno, la fue a poner. Entonces habría que esperar entonces. ¿Y cuántos casos de esos, si serán solo casos fortuitos o cuántos casos hay más? Son casos aislados. Pero mi punto no va ahí, mi punto va en que hay que ser coherentes con el planteamiento siguiente. Queremos que la gente participe, ayudémosle a que participe y no le obstaculicemos su participación. Y yo me atrevería a decir de que, dependiendo de quienes queden en la próxima sala, hay algunas resoluciones como esta, que me parece a mí que es en contrasentido, que puede ser revertida. Yo no le veo cuál es el delito, el pecado, de que los ciudadanos que son simpatizantes de un partido político vayan y participen, voten primero y participen, de cuidar los votos de su partido en una junta receptora de votos. Me parece absurdo que diga, no, tiene que ser alguien que no esté en los partidos políticos. Pero si yo no estoy en un partido político, no voy a votar, porque voy a ir a cuidar la urna. No me interesa ir a cuidar a mí el voto de alguien por el cual no voy a votar. Ajá. Ningún partido político me interesa, por lo tanto yo no tengo que ir a cuidar la urna. Mira, lo que pasa es que nosotros estamos viendo las cosas. Ese fallo es quizás muy adelantado a nuestra época. Muy adelantado, porque lo que provoca o lo que tiende a provocar o lo que pretende provocar es un involucramiento, un protagonismo de la ciudadanía en la política, que eso es lo que no tenemos. Ajá. El ciudadano es apático. Cultura. Él ve allá desde su sillón esperando a ver qué candidato lo convence, cuando realmente no, lo que dije la vez pasada.
El ciudadano debe levantarse de su sillón y ver, ir a investigar cuáles son los candidatos, qué opina este, qué piensa este, qué propone, etcétera, cuál es su currículum vitae, qué ha estudiado, etcétera, de dónde ha trabajado. Un voto más razonado. Un voto más razonado, más dinámico, más agresivo, es lo que no existe. Ira. Y eso no hay. Entonces, el hecho de que ciudadanos vayan, ciudadanos sin afiliación, no sin filiación, porque afiliación puede tenerlo, lo que no puede tener es afiliación política, o sea, afiliación partidaria, perdón. Entonces, que vayan los ciudadanos a cuidar las mesas es algo que está quizás muy adelantado a nuestra época, porque nuestra cultura es así, o sea, es una ciudadanía apática. O sea, eso se lo debieron haber dejado todavía a los partidos políticos, como estaba, decís tú. Sí, porque todavía no estamos preparados para eso, aunque busca mejorar un poco la política, sanear un poco la política, pero antes de que participe Marvin, y ojo, yo quiero aclarar de que yo no estoy de acuerdo con el llamado a no votar, a no asistir a las urnas. Eso es otra cosa. Yo particularmente, que fui de los que lucharon por cambiar el sistema anterior de que se rellenaban las urnas y que los que votaban eran los guardias nacionales y decidían quién iba a ser el próximo presidente, y que incluso murió gente por cambiar eso, ahora yo soy de los que considera que es obligación ir a votar, aunque no me gusten todos y aunque vote por el menos malo, pero es uno de los pilares de la democracia política salvadoreña. Por lo tanto, no es que no estoy de acuerdo con que vayan a votar. Debe ir la gente a votar. Muy bien, perfecto. A ver. No, bueno, hay que esperar el 4 de marzo, ¿verdad? Yo eso diría, porque lo que se avecina, por lo que se ve, van a ser problemas de logística que van a tener que resolverse. Y también hay que prepararnos para que un candidato que sienta que le han robado la elección, impugne. Tienes razón. Bueno, vamos a la pausa, la tercera, y regresaríamos con las llamadas telefónicas. Antes, unas imágenes de la protesta que está desarrollándose en este momento en frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en contra de la licenciada. Ah, no sabía. ¿En serio? ¿De esta? Pero este no son las organizaciones que llegaron ayer, esto es el sindicato. Ah, y también están apoyando ahí. Ah, bueno, pero aquí se sumó el sindicato, dicen, de la PDDH, pidiendo la destitución, ¿verdad?, de la procuradora por una serie de irregularidades, despidos. Bueno, está cerrada la calle, y lo que es peor, esa calle es la que viene de allá de la Corte de Cuentas. Pega con el redondel de ciegos. O sea, ahí va a haber tráfico de veras. Prepárense, porque ahí va a haber caos vehicular, ¿verdad? Así que si circula por la zona, tome por favor las medidas pertinentes para que no se vea usted vuelto en un embotellamiento. Pausa, la tercera, regresamos. Bueno, abramos el teléfono porque apenas tenemos unos 12, 13, 15 minutos menos, ¿verdad, producción? Tenemos menos para poder escuchar los llamados telefónicos en referencia a los temas que hemos abordado esta mañana, y en realidad pues son cosas que deben de corregirse, todo lo que se está rumorando, ¿verdad? Digo, son especulaciones, pero deben de corregirse, porque no hay de otra. Vamos a leer comentarios, hoy ya tenemos. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? De San Salvador, buenos días. Mire, yo quiero colaborar un poco por ahí en la situación. Ajá.
Fíjese que para esto, para sustituir a la gente que no quiere participar en las mesas. Ajá. Que diría que no hay donde perderse. ¿Y por qué no se busca la solución con los alumnos de las universidades particulares? Tal vez ellos quieren participar y son personas estudiadas que entienden con facilidad, sí, todos los problemas que presenta la elección. Otra cosa, estos que no quieren ir a votar y los que están incitando al voto, sería bueno que se multara a la gente que no vaya a votar, porque esta es una obligación ciudadana. Por lo tanto, hay países donde si usted no va a votar, lo multan, tienen multas altas, ¿verdad? Así que son mis dos posiciones. Sí. Con los alumnos de las universidades creo que la podemos hacer. Mire, usted está en la razón, pero yo no sé si la Constitución dice que es imperativo. Es un deber, o sea que no es una obligación. Para poder obligar a la gente a ir a votar, hay que reformar la ley. Sí. Y ahí sí ponerle ya como un imperativo, ¿verdad? Sí. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Hola, Natán, te felicito por tu programa y a las personas que están siempre ahí apoyándola. Mm. Fíjate que me preocupa algo que de veras te lo digo. Yo soy una persona que siempre está motivada a apoyar al gobierno, a todos los gobiernos, pues no importa quién sea. Me preocupa que estoy queriendo entrar aquí a la cosa esta del TCE para ver mi situación, si estoy ahí o no. Y le doy aquí que si no soy un robot, le doy a aceptar. Me dice que identifique algunos buses o casas, lo hago y después ya no me responde. Uh-huh. ¿Esto qué va a pasar si sigo así? Yo no sé si estoy ahí y no voy. Me van a anular, me van a negar, me van a restringir. Me gustaría darte mi número de DUI, no sé si lo puedo dar después, afuera del aire, para que veas tú, y si cualquier cosa pasa, pues yo llego ahí, me invitas, y a ver cuántas personas también van a caer en esto. ¿Me explico? Sí, cómo no, tenés razón. Buenos días, su comentario, ¿y de dónde me llaman? Adelante, mi amigo. Adelante. Yo siempre he manifestado todos los problemas habidos y por haber, lo que tiene El Salvador, económicos, materiales, políticos, y ahora en el campo este electoral, la culpa toda la tiene la sala de lo constitucional. Ha querido venir a reformar leyes inconstitucionalmente, porque para reformar una ley y reformar la Constitución ya hay métodos. Está la misma Constitución que establece solamente a través de la Asamblea Legislativa, y esta gente, estos cuatro magistrados, han venido a reformar ellos a su antojo, a su manera de ser, en beneficio de que del sector de ellos, llámese Arena, Anet, Fusades, Cámara de Comercio, PASI, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Buenos días, su comentario, ¿y de dónde me llama? Bueno, voy a leer comentarios en arroba el informante X. ¿Qué dice Armando Godoy? Ah, es que lo que pasa es que el don Tony 44 dice que Arena está entregando aceras para poner negocios y para parqueos de vehículos en Santa Ana, frente a U. Es una venta de pizza que ocupa toda la esquina, es un desorden en las aceras de Santa Ana. ¿Y por qué dice que Arena? Ah, es que Arena está gobernando, es cierto, tiene razón. Doña Milena Calderón de Escalón va ahorita a la contienda para sustituir al actual alcalde de por Arena. Entonces Armando Godoy, como lo etiquetaron a él, está diciendo. Buenos días, su comentario, ¿y de dónde me llama? Muy buenos días, Rafael Meléndez de San Salvador. Adelante. Decía Tobar de que quizás la resolución de la sala fue muy adelantada a nuestro tiempo. Yo creo que no, yo creo que es justa y necesaria. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando abrieron las urnas se dieron cuenta de la cantidad de votos nulos que hay. O sea, lo que hemos estado en junta receptora de votos, de repente hay un voto, hablan del frente todos, y eso lo hacen ellos, hablan y comienzan a jotarte hasta que anulan el voto. Si no, esa urna no pasa, entonces es necesario. Ahora bien, ¿cuántos son las personas que se han ido a quejar? Yo veía la nota periodística y hablaron de 100 gente. Para 40.000, yo creo que el margen es demasiado pequeño. Ahora bien, yo siento que es noticia, pero no creo que sea suceso. Sirve más
para sacarle cosas malas a la sala, que realmente era el problema que tenemos. Bien. Pero yo puedo estar equivocado. Un gusto, gracias. Y hay algo de lo que no hemos hablado, de que una persona se amparó ante la sala de lo constitucional para tratar de evitar ir a formar parte de la Junta Receptora de Votos, pero la sala le dijo que no, ¿verdad? Que eso era hasta patriotismo, le dijo la sala. Entonces, no pudieron por ese lado. Buenos días, su comentario. Buenos días, Nathan, aquí vamos a disfrutar. Adelante, amigo. Aquí estamos viendo el programa tan bonito que tenés y viendo la incapacidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral en nombrar ciudadanos que no saben leer ni escribir. ¿Por qué no se fueron a las universidades a sacar los estudiantes que están saliendo ingresados? Allí no habían fracasado. Yo he visto en tiempos anteriores, cuando estamos llenando actas, hay ciudadanos que se topan. Allí me han llamado de las universidades para no tener ningún problema, señores del tribunal. Gracias. Buenos días, su comentario. ¿Y de dónde me llama? Dígale que está al aire ya, por favor, ahí. Hola, muy buenos días. Adelante, amigo. Me llamo de San Vicente. Adelante, amigo. Hola, muy buenos días. Un saludo ahí para los panelistas y para usted, señor Guanatán. Soy el delegado del Consejo Consultivo Ciudadano de San Vicente. Quiero hacer una cordial invitación para todos los panelistas y para sus personas. Para el próximo 15 de febrero vamos a tener, hemos convocado a todos los candidatos que van a las elecciones el 4 de marzo. Para un conversatorio abierto y público para conocer sus plataformas y también que la Asamblea Ciudadana pueda exponer sus inquietudes ante el público, para el cual invitamos a todos los panelistas y a todas las personas que nos puedan acompañar. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo no? Ya hizo el anuncio. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, buenos días. Adelante, amigo. Adelante, amigo. Le estoy hablando aquí de Cojute. Adelante, amigo. ¿Perdón? Adelante, mi amigo. Sí, quería poner una denuncia. Vaya pues. Fíjese que yo soy veterano de guerra, entonces me pidieron constancia de baja, todo nuevo. Lo llevé a Gobernación de San Salvador y me la retiraron. Entonces me dijeron de que no estaba bien, que tenía que estarla de nuevo. Lo he llevado tres veces y siempre me vino un problema. Fui al Estado Mayor y me dijeron que estaba bueno, entonces no sé cuál es el problema. Me gustaría si alguien podría dar información sobre eso. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, ya no puedo recibir más llamados, cierro hasta acá. Y Eric dice, ustedes pueden decir quién fue el ciudadano que fue a la sala a pedir que la JRB fueran personas no partidarias, porque eso fue su pensamiento y no de toda la población. Alex, el salvadoreño, el mejor ejemplo, las políticas públicas fracasadas que impusieron los gobiernos de ultraderecha desde la República de hace 200 años. Hemos sido un país que ha sido destruido por las élites. Estas son las consecuencias. Fedo Padilla, una cosa es ir a votar y otra votar y otra votar. Llego a votar y no voto, pero nadie, o sea, no le doy $8 a los partidos, dinero de nuestro impuesto. El que quiera fiesta, que la pague con su bolsillo. Desde esto Segovia dice, a mi forma de pensar, sobre todo para las elecciones, se hubiera hecho a las universidades o colegios. Personas que sí tienen la capacidad de ver la realidad del país y la transparencia en el sistema de El Salvador. Bueno, Tony, lo que ya denunciaba, y de ahí dice, entiendo, licenciado, el tema era la encuesta, pero se pasó a hablar de simpatía, juego a criticar las obras que eran del FMI, hasta nadie ha criticado las obras. Nadie. Te lo volvemos y te lo aclaramos. Nadie más. Aquí el señor Aguilar habló de las obras. ¿Ya? Nadie ha criticado las obras. Va, y aquí hay uno y el señor Tobar, díganos quiénes financia Decide. Va, te digo. Bueno, ahí estamos. Información clasificada. Y te está fregando. Información clasificada. Ya que abriste la... Vos terminás de hablar. Bueno, no, mire, la verdad es de que a mí me parece que independientemente de la resolución de la sala, ya estamos en el macho. Y el hecho de que el tribunal acuda, que los partidos ayuden a que esto no sea un fiasco, me parece a mí que es bueno. Y entiendo de que también el tribunal se ha acercado a las universidades para que los apoyen, ¿no?
oí que había una iniciativa de ese tipo. Y sí, además las universidades, fíjate, les pueden dar ese el día domingo con todo y el lunes libre a todos los estudiantes para que vayan a hacer el trabajo. Es correcto. Mira, y una última cosa, yo creo que es importante la reflexión. Yo sé que hay una actitud de prácticamente animadversión contra los partidos políticos, pero son los que van a gobernar, así que decidan, vaya a votar. Muy bien, señor Aguilar. Ah, bien, pues sí. Bueno, está bien. No, no, pues igual. No ha terminado el programa todavía. No ha terminado todavía. No, ah, sí. Vaya, okay, perdón, ya estaba, ya que ya me iba. No, bueno, que hay que ir a votar, obviamente. Yo siempre lo he dicho, estoy de acuerdo que haya que cambiar, digamos, o castigar a las élites políticas. Entonces lo que hay que hacer es votar por los de abajo, ¿verdad? Generalmente los partidos ponen en las primeras posiciones a los diputados que quieren quedar, entonces usted no cambie de partido, pero dele oportunidad a otra gente nueva para que llegue a la Asamblea. Perfecto. Jorge. Bueno, yo también termino con un llamado a que reflexionemos esto. Nuestra situación no es consecuencia de que nosotros hayamos votado anteriormente, sino consecuencia de que hemos votado mal anteriormente. Entonces, de lo que se trata no es de no votar, es de votar bien. Y para votar bien hay que informarse, hay que investigar, hay que cuestionar a los candidatos, hay que escogerlos bien y para elegirlos bien. Y entonces en ese sentido vamos a mejorar la calidad de nuestra política y la calidad de nuestro país. Leo rápido el tuit de Toto Cepeda, porque Toto dice: el sistema de votación derivado de las sentencias de la Sala Constitucional y creado por las repercusiones de las mismas no es que sea un sistema muy avanzado para nuestro país. Es una falacia y una aberración de prepotencia por parte de la Sala de lo Constitucional. Es lo que dice Toto Cepeda. Bueno, mañana vienen tres de los candidatos no partidarios que ya fueron inscritos y van a aparecer en la papeleta. El fiscal general dijo esta misma semana allá en la Asamblea Legislativa que están investigando porque hasta los muertos les dieron firmas a ellos. Ya, entonces mañana vamos a tratar de ir respondiendo todas las preguntas alrededor. ¿Se firmaron cuando estaban vivos? ¿Cuál es el delito? No tiene derecho a morirse. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista. Hablemos claro, volvería para todos.